gente, bienvenidos a un nuevo canal. Estamos aquí en Fortnite de PC, chicos. Pero estamos aquí en Fortnite de PC, pero dirán, ¿por qué aparece Fortnite de Play? Pero no estamos aquí en Fortnite de PC porque he conectado el joystick de la Play 4 para jugar aquí una partidita en buscar y destruir esta nueva modalidad que ha puesto aquí Fortnite, chicos. Así que bueno, y ahorita veremos de qué trata. Por lo menos lo que yo he entendido es, bueno, no sé, colocar la bomba en la zona A o B. El equipo A creo que tiene que colocar la bomba y el equipo B tiene que evitar que el equipo A coloque la bomba. Así que bueno, eso trata esta modalidad, así que bueno, vamos a probarla el día de hoy. Así que bueno, espero que disfruten el video. Y bueno, dicho todo esto, empecemos con la partida. Y bueno, ya acabamos aquí de comenzar la rondita. Vamos a ver si podemos comprar algo. Bueno, somos atacantes, muy bien. Me gusta aunque empecemos la ronda siendo atacantes, porque en las partes anteriores que he jugado nos ha tocado defender. Así que bueno, no nos ha ido solo muy bien. Así que bueno, espero que ahorita de atacantes nos vaya un poquito mejor, la verdad. Bueno, no tengo ningún coins para comprar ningún arma, así que bueno, estamos por esa parte, estamos un poco jodidos, así que bueno, vamos. Vamos por acá, tenemos que colocar las bombas en su sitio. Uy, ese. No puedo pasar por aquí, es en serio. Ahí. Tampoco puedo entrar por aquí, qué vaina. Y yo me gasté mi material. Y lo malo de esta modalidad es que no se puede obtener material de ninguna otra forma, o sea, ni rompiendo ni nada. Así que bueno, por esa lado estamos un poco jodidos también. Muy bien, les plantamos una bomba. Eso es bueno. Pero bueno, voy a matar al crack que estaba acá adelante. Muy bien, mi compañero lo mata. ¿Qué hacemos? ¿Plantemos la bomba? Cogemos balas. No sé, la verdad. Ya jugué un par de partidas de esta modalidad, pero igual sigo sin entender. Así que bueno. Somos 4 contra 2. Mataron a 2 de mis compañeros, pero aún no seguimos vivos. Y ahorita después de esta parte voy a bajar un poco el volumen, porque la verdad lo tengo un poco alto y no escucho muy bien. O sea, no me escucho yo, pero sí escucho bien el juego. ¿Ganamos la primera ronda? Sí, creo que la ganamos. Sí, muy bien, ganamos la primera ronda. Ah, GG. Bueno, somos los atacantes, ahí nos vemos. Así que bueno, ya vamos a pasar a la segunda ronda. La verdad, muy bien, nos vamos a esta modalidad. O sea, los trucos para ganar en esta modalidad, básicamente, yo digo que no... Es no intentarse jugar mucho, sino jugar mucho con cabeza. Diferencia de los... Digo que se den una partida normal. Uy, un poquito más de... no... O comprarme un fusil. Pero bueno, hubiera preferido ahorrar para comprarme una escopeta, la verdad. Pero bueno, ya con el fusil ya me conformo un poco. Muy bien, tenemos que plantar la bomba. Creo que somos atacantes de nuevo, si no me equivoco. Así que bueno. Mis compañeros acaban de fundir un tipo ahí. ¿Dónde está? Uy, no. Cuidado. ¡Ah! Nos matan. ¡Ves a ver, me mataron! ¡No! Todos los atacantes hemos sido eliminados. Nos ganaron la ronda. Así que bueno, ya pasemos a la siguiente. Vamos 2 rondas de 7. Son 7 rondas en esta modalidad. Así que bueno, estamos aquí en la tercera ronda. Todavía no tengo los suficientes coins para comprarme una escopeta, así que vamos a seguir comprando el fusil nomás. No hay ningún tipo de problema, así que bueno. Muy bien, plantemos la bomba. La verdad, estamos leyendo, no sé por qué la intentó, por qué la implementó Fortnite. Porque, no sé, no tiene ningún motivo para inventarlo, pero bueno, en el momento está divertida. No me disgusta, pero tampoco me encanta, así que sí, podría jugarlo, no hay ningún problema. A ver, ese crack de allá. No, por aquí no hay ni cómo ir. Matamos a ese crack de ahí. Uy, aquí hay más gente. Bueno, matamos a la estructura de acá. Uy, está muy frenética esta partida. No, es mi fusil y esta. Ya, con esto me quedo feliz. Este tipo me ha estado robando. Bien, somos 5 contra 2. Tenemos toda la ventaja del mundo. Uy, espero que no me aparezca nadie más por acá. No. Ah, ya, tenemos que entrar por acá y plantar la bomba aquí. Qué bien, mi compañero le plantó la bomba y sigue GG. Ganamos esta ronda también. Digo, no voy a coger balas. Bueno, no. ¿Por qué no nos dan la ronda ya rápida? Creo que porque todavía siguen 2 personas vivas. Así que bueno, pero igual creo que no tenemos por qué perder esta ronda porque somos 4 contra 2. Uy, mi compañero ya nos mató. No, me mató, pero igual, quedamos top 1, no se preocupen, quedamos top 1.
Nomás hay que esperar a que la bomba se active en 11 segundos y ya. 9, 8, 7, 3, 2. Aguanta, compañero, aguanta, compañero, aguanta, compañero. La perdimos, perdimos la ronda. Ay, perdimos la ronda. Qué vaina, alcanzaron a quitar la bomba. Así que bueno, ya nos vemos en la siguiente ronda. Bueno, cuarta ronda. En esta no podemos perder, en esta no podemos, tenemos que ganar. Somos defensores ahora, no somos atacantes. Uy, esto sí está un poco difícil. En serio, no tengo para comprarme nada. Y necesito un arma cuanto antes, pero... Muy bien. Entonces no dejemos que los atacantes planten las bombas aquí en la... Bueno, nosotros nos encargamos de la A y que los compañeros se encarguen de la B. Está difícil. Sí, bueno, los atacantes han de querer venir por este lado, así que bueno, voy a estarme aquí, por aquí escondido. Uy, mis compañeros, un momento hasta que se peleen por allá. A ver, tranquilidad ante todo. No sé seguir, chicos, no sé seguir, porque si me alejo de acá, capaz viene un tipo ahí de infiltrado y logra poner la bomba. Pero bueno, tranquilidad. Aquí está, lo escucho. No lo va. ¡No! ¡Me mató! No, va a plantar la bomba. Vamos, compañeros, vamos, hagan algo. La van a plantar. No, mataron a otro compañero. Perdimos esta ronda también. No puede ser. Y empezamos bien. Parece que sí, si queremos remontar esto, tenemos que ganar las dos últimas rondas como sea. Así que bueno, nos vemos en la siguiente ronda, chicos. Y bueno, estamos aquí en la siguiente ronda. Ahorita con las monedas que tengo, voy a comprarme un subfusil. ¿Por qué no? Yo tenía 200 monedas y no me dejaba comprarla. Ah, no, acá está. Sí, bueno, con esto ya creo que podemos defendernos mejor. Y ahorita que somos defensores, nos viene muy bien. Bueno, yo defiendo la A. Esto que hay que, claro, pero por compañeros no se va. Bueno, más un compañero. Uy, somos 2, 4. Bueno, somos 5 contra 3. Pero ellos tienen 3 rondas más ganadas y nosotros nomás una. Bueno, tenemos que remontar esto como sea. Esta ronda hay que. No podemos perderla, de verdad, no podemos perderla. Lo escucho. ¿Por dónde debes venir, crack? Está arriba. Muy bien, lo matamos con el compañero. Voy a quedarme el subfusil. Ya, nomás nos queda uno. No creo que uno nos mate a cuatro, ¿verdad? Sería un poco incoherente. Vamos, compañeros, vamos. ¿Quién es esa bola? Es muy... Hay que utilizar las granadas con mucha inteligencia, porque aquí no hay muchos recursos que materiales, muchos materiales para taparse de una bomba. Así que el impacto de una bomba puede ser letal. Así que una sola bomba que te impacte y ya con eso te mata. Así que bueno. No hay ni escudos, no hay nada como ir por delante en vías y eso. Así que bueno. O sea, muy todo parejo. Bueno, de momento no encontramos al... Al último que queda. Ojalá que aparezca cuanto antes, porque si no, esto va a ser un problema. No lo encontramos. Y no aparece. El tipo no, como que no tiene intenciones de aparecer. Uy, lo escucharon. ¿Lo mataron ya? No, se bajó un compañero. Por aquí no está. ¡Ay! Desgraciado. Está tocadísimo. Uy, lo matamos. GG. Ah. Uf. No creo que... Casi me mata el tipo. Bueno, ganamos esta ronda. Lo bueno. Ganamos la ronda, chicos. Sí, bueno, nos quedan dos rondas más. Y esto está un poco tenso porque... Queda mucho por definirse todavía. Está muy tenso. Así que bueno, estamos aquí en la sexta ronda, si no me equivoco. Creo que esta es la sexta. Tengo 250 y voy a comprarme un fusil. Uy. Acabo de dejar botar 5 granadas, no sé si hice bien, chicos, pero la verdad. No, me hice demasiado mal dejar botadas mis 5 granadas, así que bueno. Pero bueno, después creo que con el fusil creo que puedo defenderme muy bien. Tenemos fusil y este fusil de ráfaga. Bueno, este es fusil de ráfaga. Somos 2, 4, 5 contra 1, la verdad esto es un poco injusto, pero bueno, nos viene bien a nosotros porque vamos a ganar esta ronda.
Eso es lo malo, que eso me pasó en las partidas anteriores, que la gente se va y deja botado su equipo. No, mataron al compañero. ¿Dónde estás, crack? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me mató! No puede ser. Bueno, bueno, vamos a quedarnos de espectadores viendo cómo los compañeros acaban con él. No creo que uno solo se baje a 5 miembros. Se baja otro. Ojo. Es que mis compañeros tampoco son, son muy buenos. Este lo mata, este lo mata. Van a ver que este lo mata. Por favor, tienes que matarlo. El compañero tiene que matarlo por ley. Por ley. No puede dejarse perder. Vamos, compañero. No puedes dejarte perder. Ese tipo está tocadísimo. Creo que algo de daño le tuvieron que haber hecho mis anteriores compañeros. Eso, vayan los dos. Vayan los dos. Que vayan los dos contra uno. Cuidado las bombas. Cuidado las bombas. Lo escucho, lo escucho. Está ahí. Mátalo, compañero. Mátalo, mátalo. No. No, mató al compañero. Que uno contra uno. No puede ser que vayamos a perder esta ronda. No puede ser que vayamos a perder esta ronda. No, este compañero no. No es por hacerlo quedar mal, pero se lo ve bastante malo, la verdad. Se lo veía bastante malo. Un solo tipo nos ganó la ronda, es en serio. Bueno, nos queda creo que la última. No, ya no hay ni última partida. Nos acabamos de perder de una manera un poco humillante, chicos. Pero bueno, yo creo que el video igual quedó un poco entretenido, porque la verdad les di a conocer esta modalidad nueva, la verdad. Ya iremos mejorando en esta modalidad, no se preocupen, chicos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, importante que activen la campanita para que no se pierdan nada. Y nos vemos en el próximo video, ya saben. En los próximos videos ya mejoraremos en esta modalidad y ganaremos todas las partidas. De momento, esto nomás es el comienzo. Así que bueno, ya el chicho, esto nos vemos. Adiós.